En esta pregunta nos plantean el retrato logotípico de una mujer de mediana edad que ha tenido una lesión en la muñeca y que de repente tiene una complicación con rigidez, amoratamiento de la mano, con mucho dolor, con una clínica desproporcionada para la lesión inicial. Cuando leemos algo así, rápidamente pensamos, bueno, esto es fácil. La paciente tiene un SUDEC, tiene una distrofia simpático-refleja, una algodistrofia. Pero ojo con esto, porque miramos las respuestas con el rabillo del ojo y Houston tenemos un problema. En ningún sitio aparece la palabra distrofia, la palabra algodistrofia, la palabra SUDEC, distrofia simpático-refleja. Ojo con esto, porque como hemos repasado en la materia teórica, esto ha cambiado de nombre. Y si sabemos el nuevo nombre, rápidamente localizamos la respuesta correcta. Están hablando de un síndrome de dolor regional complejo. Es muy importante retener este cambio de nombre en esta parte. Respecto de esta pregunta, recordaos dos puntos de interés importantes. Cuando tenemos una fractura de húmero proximal en un varón joven, 60 años es biológicamente joven, es importante recordar que la opción protésica no es nuestra primera elección nunca y que en estas personas que tienen una fractura desplazada, la opción adecuada es realizar una osteosíntesis de la fractura, es decir, abrir, colocar los fragmentos en posición anatómica y sintetizarlos, fijarlos con una placa y tornillos. Esto no quita para que si esa fractura se complica en un futuro, porque hace una necrosis o una ausencia de consolidación, podamos hacer una cirugía de rescate para quitar todo el metal y poner una prótesis de hombro. Pero recordad que en pacientes jóvenes con fractura desplazada, en varios fragmentos de húmero proximal, hay que hacer una osteosíntesis como primera opción de tratamiento. Cuando nos hablan de un paciente que ha tenido algún motivo de pérdida de consciencia, como en el caso de este paciente, unas crisis hipoglucémicas en el contexto de una diabetes, y que viene con dolor y bloqueo de un hombro, y que además al hacerle una radiografía vemos una fractura aislada del troquín, de la tuberosidad menor del húmero, todo esto nos compone muy bien las piezas del puzzle para sospechar una luxación posterior de hombro. La combinación de todos esos factores nos lleva a pensar en esta posibilidad. Es una posibilidad en la que tenemos que tener un índice alto de sospecha, porque muchas veces el paciente no nos cuenta, no nos sabe contar porque ha tenido una pérdida de conocimiento y no recuerda que haya pasado, y no nos cuenta que se ha caído al suelo. Si hay algún acompañante que estaba presente nos da pistas, pero si no, muchas veces no nos lo cuenta. Y el otro factor de dispersión o de problemas es que la radiografía muchas veces es completamente normal, o aparentemente normal, pero cuando hacemos una proyección axilar y vemos esa fractura aislada del troquín, tenemos que sospechar que esa bola del húmero no está mirando hacia la glenoide, sino está mirando hacia atrás en lo que conocemos como luxación posterior de hombro. El tratamiento consistirá en la reducción ortopédica y la colocación de la glenoide en su posición y la inmovilización posterior con el brazo en rotación externa para permitir que la bola se mantenga durante unas 3 semanas y que la cápsula cicatrice en esa posición. En esta pregunta nos plantean que una persona que ha girado la rodilla debuta de manera muy rápida, en pocas horas, con un derrame de tensión que resulta ser un hematos, que resulta ser sangre. Cuando tenemos estas dos combinaciones en patología de rodilla, lesión por traumatismo indirecto, derrame muy rápido y además es sangre, el diagnóstico que nos están proponiendo es claramente una rotura del ligamento cruzado anterior. Y no hay otra mucha vuelta de hoja con ese tipo de diagnóstico. Recordad que derrame de instauración rápida, que es un hematos, que sangre nos sugiere rotura del cruzado anterior. A diferencia de la pregunta anterior, aquí nos plantean un caso que con el mismo origen de partida nos da dos datos completamente diferentes. Nos da un derrame diferido, horas más tarde de la lesión, y además ese derrame, cuando se pincha, se trata de un líquido sinovial amarillento clarito. Esos dos datos, derrame diferido y líquido sinovial, nos orientan hacia una rotura meniscal. Es importante estas dos diferenciaciones, y aunque aquí no preguntan mucho más, recordad como adenda a esta pregunta que la rotura meniscal más frecuente se produce en el cuerno posterior del menisco interno.
En esta pregunta, claramente la respuesta número uno es correcta, porque el dolor nocturno y la distribución de las parestesias por el territorio del nervio mediano son los dos datos más importantes para sospechar un síndrome de túnel carpiano. Es importante recordar también, como comentario al resto de las opciones de tratamiento, que la atrofia de la eminencia tenue, es decir, la afectación motora de la musculatura, siempre va precedida por un tiempo habitualmente largo de afectación sensitiva. Recordad también que el resultado de la cirugía es tanto mejor cuanto menos evolucionados estén los síntomas. La recuperación en pacientes que no tienen una gran atrofia de la eminencia tenue suele ser completa después de la cirugía. Las férulas nocturnas, las ortesias nocturnas, sí sirven para aliviar el cuadro y para tener una mejoría del cuadro en la mayoría de los casos. Y tenemos que recordar también que el signo de Tindal no es el signo más específico, porque es un signo relativamente inespecífico de lesión nerviosa. Cuando hacemos una percusión en un nervio que esté irritado, el nervio duele y el nervio puede suponer o puede hacer descargas en la zona del territorio afectado, pero no es un signo específico de diagnóstico de síndrome de túnel carpiano. En esta pregunta nos plantean el diagnóstico de un tumor que tiene una paciente de mediana edad y nos hablan que se localiza en la zona subtrocanteria, en la diáfisis del fémur. Como tumores diafisarios posibles dentro de todas las opciones que nos dan tratamiento, tendríamos la metástasis y el mieloma. Recordad la regla hemotécnica GEMMA, granuloma eosinófilo, sarcoma de Ewing, mieloma, metástasis y adamantinoma como tumores diafisarios. En la metástasis sería por frecuencia el más frecuente, el más evidente de todos, pero nos dicen que es una metástasis de un adenocarcinoma de próstata y están hablando de una mujer. Evidentemente eso quedaría descartado como respuesta correcta, dejándonos como una opción, como única opción correcta de respuesta, la posibilidad de un mieloma, al ser el único tumor diafisario que es congruente con lo que podría presentar esta paciente. En esta pregunta se plantean varias respuestas que son en sí mismas un compendio de lo que tenemos que conocer del pie infantil. En dos de ellas se recogen cosas que tienen que ver con el pie zambo. El pie zambo asocia varias deformidades, asocia una deformidad en equino, en varo, en aducto, y además su tratamiento es conservador, con yesos seriados. Excepcionalmente hay que hacer una pequeña tenotomía del Aquiles en algún momento de la evolución, pero el tratamiento es básicamente conservador con buenos resultados. Cuando un niño presenta un pie cavo muy acentuado, tenemos que sospechar la posibilidad de una enfermedad neurológica. Si es un pie cavo extremo y doloroso, hay que hacer necesariamente un electromiograma para hacer un estudio neuromuscular de ese niño. Y cuando hay un pie plano, si es un pie plano unilateral y además es un pie plano rígido, tenemos que pensar en la posibilidad de una coalición tarsal, de la unión con una barra fibrosa o barra ósea de dos huesos del tarso que impidan el desarrollo del arco plantar. En algunos casos de coalición tarsal, la cirugía es necesaria para mejorar la estática y la dinámica del pie. La respuesta incorrecta, en este caso, sería la que nos hace mención a que el pie plano valgo, laxo, fisiológico infantil, recibe muchos nombres, debe siempre tratarse con plantillas. Esto no es cierto. Solo utilizamos plantillas en los únicos casos, muy escasos, en los que el pie plano valgo infantil sea sintomático por dolor o por cansancio. Y dentro de esos casos, algunos casos muy contados pueden acabar requiriendo cirugía durante la adolescencia. Pero estamos hablando de un caso de cada 10.000 niños en la vida normal, lo cual es algo muy infrecuente. Las plantillas no deben ser un tratamiento generalizado en el pie plano valgo fisiológico infantil. En esta pregunta se nos hace mención a cuál es el manejo de una infección protésica. Y la respuesta número 2 aúna todas las necesidades que tenemos que hacer cuando tratamos una prótesis infectada. Recordad que genéricamente hablamos de recambio en dos tiempos para señalar todo el proceso que tiene lugar en el tratamiento de una infección protésica. Primer tiempo quirúrgico para extraer la prótesis infectada, limpiar la cavidad, utilizar un espaciador, que es una prótesis de cemento con antibiótico, entre comillas, de mentira, que hacemos con un molde y que ponemos en el espacio
que ha dejado la prótesis metálica infectada, antibiótico intravenoso, antibiótico oral después, y después de repetir muchas pruebas de imagen y de microbiología y de analíticas para descartar que no haya una infección ya activa, a los 4 o 6 meses habitualmente del primer tiempo quirúrgico, hacemos un segundo tiempo quirúrgico de recambio para quitar el espaciador, lavar, limpiar, tomar nuevas muestras y, si todo es negativo, poner ya una prótesis metálica que debería ser la definitiva ya sin infección. Como conclusiones de la segunda vuelta, creo que debéis mantener la idea que dábamos en la primera vuelta de la rentabilidad de la asignatura, y creo que es muy importante el estudio asimétrico de la asignatura. Si tuvierais que decidir estudiar algo con mayor interés, sin duda centraos en las fracturas y en las complicaciones de las fracturas. Eso es lo que hace la mayoría de la rentabilidad de la asignatura. Recordad que dentro de las fracturas y las complicaciones hay preguntas que se repiten con mucha frecuencia, y recordad que en el resto de los temas las luxaciones plantean casi siempre preguntas sobre luxación de hombro, las lesiones de nervios o de sistema nervioso periférico, el túnel carpiano es quizá lo que tenéis que recordar con más importancia, en lesiones de partes blandas la rodilla se lleva la palma, en las lesiones degenerativas en la cirugía reconstructiva del adulto, recordad la infección como complicación de las prótesis que nos lleva a un recambio en 2 tiempos, y la patología infantil, tenéis que recordar algo de las epifisiolisis y algo de cadera infantil como temas importantes. Los tumores, si los sistematizamos, son rentables también, porque tenemos un popurrí de tumores más importantes que son relativamente fáciles de recordar, y la localización de cada tumor. Y para acabar, en el raquis, recordar los criterios quirúrgicos o no quirúrgicos de las fracturas lumbares, y algo sobre escoliosis, sobre todo la barrera del 50% para tratamiento quirúrgico en la escoliosis. Muchas gracias por vuestra atención.